dónde vas? Pues qué locura, esto pasó en el ayuntamiento de García, Nuevo León. El conductor de un camión del transporte de personal en aparente estado de intoxicación causó daños a varios vehículos estacionados y derribó un poste, así como un árbol. En las imágenes que fueron difundidas en las redes, se escucha a varios vecinos que le gritan que se detenga, mientras que el conductor se echa en reversa y no les hace caso. Trascendió que el conductor fue detenido cuadros más adelante y supuestamente estaba intoxicado por alguna sustancia.